Antonio di Alta no habrá sido un echado de virtudes, pero era mi hijo. ¡Era mi hijo! ¡Era mi hijo! ¡Y me lo mataron en la prisión! Que se están cometiendo aquí en Cuba los reclusos, señores. No es capricho, no es capricho, no es querer atentar con la revolución. Yo siempre fui una persona revolucionaria. ¿Ya? A todas las madres, a todas las madres que vean que estas injusticias se cometan, que hagan lo mismo, señores, que clamen por los derechos de sus hijos, porque en este país tiene que haber derechos humanos, igual que los hay en todo el mundo. Si tanto proclaman los derechos humanos, que lo demuestren. Que lo demuestre. No tengo más nada que decir. Muchas gracias.